Hola, mi nombre es Carmen Ramírez. Estoy aquí como su supervisora, representando al Distrito 5, pero de toda la comunidad hispana que habla español también. Estoy muy agradecida de estar aquí dándoles la bienvenida a ese programa para prevenir caídas. Es importante para todos nosotros de la tercera edad de cuidarnos, de tener acceso a estos programas para mantener la salud y quedarse sanas. Gracias por esta invitación. Hola y buenos días. Soy Selfa Saucedo, la directora de Educación para el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura. Es un placer estar con ustedes y servir como la moderadora para el Foro Bilingüe de la Prevención de Caídas del año 2021. Doy la bienvenida a este evento y quiero animarlos a que utilicen las ideas, las sugerencias y la herramienta que vamos a compartir con usted a través de esta semana. Herramienta que le ayudará a mejorar su balance, su movilidad y su salud en general. Aprendiendo y sabiendo cómo prevenir las caídas es un tema crítico para todo adulto mayor. Por favor, únase con nosotros mientras que le proveemos una serie de videos que le ayudarán a mantenerse de pie. Hola, mi nombre es Tomás Duncan y soy el líder de la Coalición de Prevención de Caídas de la Gente Mayor de Edad. También soy el director médico de trauma en el Centro Médico del Condado de Ventura. Gracias por atender nuestro primer bilingüe foro virtual. Hemos tenido 14 foros en el pasado y nos encanta que están dispuestos para atender este foro. Queremos darle muchas gracias a Selfa Saucedo, que es nuestra maestra de ceremonias, a la supervisora del consejo, Carmen Ramírez, por su apoyo, y a la doctora Carmen Steller por ser la oradora principal. Durante la semana van a recibir videos de nuestra coalición que hablan acerca de cómo mantenerse seguros y también les daremos unos consejos de cocina. Durante la semana les vamos a dar estos consejos, pero el último día, viernes 30 de abril, al mediodía, tendrán la oportunidad de hacer preguntas a un panel que tendremos en vivo. Gracias por atender y espero que disfruten. Gracias por atender nuestro foro virtual de prevención de caídas. Mi nombre es Tomás Duncan y soy el director médico de trauma en el Centro Médico del Condado de Ventura. El tema de hoy es esperanza renovada, preveniendo caídas en la era de COVID-19. No tengo divulgaciones. La única divulgación que tengo es que espero que se permanezcan fuertes y no desmayen. Y yo también estoy cansado del virus COVID-19. El propósito de nuestro foro es para prevenir caídas. Número uno, porque nosotros nos preocupamos por ustedes. Nos preocupamos por nuestra comunidad y queremos ayudarles a mantenerse fuertes y seguros. Hemos tenido estos foros en todo el condado de Ventura, desde Ventura, Oxnard, Simi Valley, Thousand Oaks, Camarillo y Santa Paula. Normalmente empiezo mis presentaciones hablando de algo personal. Mi papá Joseph Duncan tuvo una caída a la edad de 80 años y durante el curso de sus lesiones, él se hizo dependiente de un tubo de alimentación y la caída le causó temor para seguir caminando. Como resultado, sus pies se congelaron en una sola posición y ya no pudo caminar. Él no se mejoró y a causa de esto falleció. Él falleció el 5 de julio del año pasado. Por esto es que yo entiendo cómo se siente la gente al tener que enterrar a un ser querido en la era del COVID-19. Es muy difícil tener que despedirnos de alguien durante la situación de COVID-19 y el distanciamiento social. Caídas son común. En un fin de semana, tuvimos caídas por lo menos de 2 a 3 veces al día. Esto es más común de lo que uno piensa. No tengo asociaciones con dispositivos médicos, pero sí ayudan. Y si tienen la habilidad de obtener uno, por favor háganlo. De las 10 causas principales de muerte en los Estados Unidos, la CDC enumera lesiones no intencionales como la número 3, después de cardiopatía y cáncer. Las caídas son las causas principales de las lesiones y admisiones al hospital para la gente mayor de edad.
Tenemos un gran problema dentro de la nación y en el mundo, porque particularmente en los Estados Unidos, una persona mayor de edad se cae y muere cada 19 minutos, que iguala a 5 muertes cada hora. Lo sorprendente de esta situación es que el 65 a 70% de estos individuos se caen en sus propias casas y tienen lesiones que necesitan tratamiento. En el 2015, el costo de caídas salió a 50 billones y subió a 68 billones el año pasado. El CDC ha proyectado que la tasa de caídas y muertes de caídas aumentará al 30% para el año 2030, y esto iguala a 7 muertes por hora en vez de 5 muertes por hora. Tenemos un centro médico hermoso y nos encantaría cuidarlos, pero nosotros preferimos no mirarlos en el hospital. La mayoría de las veces, las caídas se pueden prevenir. Y nomás viven una sola vez, así que hagan lo mejor de sus vidas. Hay muchas razones por lo cual uno se puede caer. Puede ser por razones relacionadas por la casa o por condiciones médicas mientras está en casa. Desde zapatos inadecuados, alfombras arrugadas, cayéndose de la cama, hasta por las mascotas chicas que lo pueden tropezar, o cuerdas de extensión inadecuadas. Razones por condiciones médicas pueden ser por causa de tener mala visión, mareos, tomando muchos medicamentos, debilidad o hasta demencia. Estos son ejemplos de alfombras arrugadas que pueden ser peligrosas, o hasta jabón en el piso del baño, o aceras que no están a nivel a causa de la raíz de un árbol. Esta casa está lista para un desastre porque hay desorden por todos lados y pueden causar que alguien se pueda caer fácilmente. Las consecuencias de caídas son terribles, especialmente si uno no puede pararse para caminar y está en cama. Esto puede causar úlceras en la piel que pueden ser infectadas y también puede afectar la sangre. La persona entonces puede ser aislada de la gente que mira diariamente. Esto cambia la calidad de vida y puede causar depresión y hasta la muerte. Cuando miren a su doctor, es buena idea que le diga si ha tenido una caída o si se ha sentido mareado. Puede pedir una cita con un optometrista para que le haga un examen de la vista, o puede pedir que revisen si tiene que hacer cambios en su hogar con barras de apoyo o otras cosas que pueden prevenir las caídas. Este video corto enseña a una persona usando un aparato especial que lo puede bañar como si fuera un lavado de carros. Yo no tengo afiliaciones con este aparato, pero como puede ver, esto podría prevenir una caída porque no tendría que agacharse o caminar muy lejos para bañarse. La razón por la cual formamos esta coalición es porque usted nos importa. Nos importa que ustedes se mantengan de pies y sanos. Así que formamos esta coalición con los servicios médicos de emergencia, los hospitales y unas agencias públicas y privadas. En esta foto pueden ver las agencias que están involucradas. Puede ser que falten algunas, pero por la mayor parte, estas son las organizaciones que están involucradas. Si alguien se cae y los paramédicos son llamados, ellos hacen una encuesta rápida de la casa. Finalmente, los llevan al hospital y si no tienen que ser transportados al hospital, mandan la información de la caída al coordinador del programa de prevención de caídas que dirige el cuidado a las modificaciones de casas o al proveedor médico para que puedan dar seguimiento al paciente. Los paramédicos van a dejar información para que usted aprenda cómo mantener su hogar seguro. Tenemos clases basadas en evidencia que pueden tomar en la agencia sobre el envejecimiento. Empiezan desde Tai Chi, Stepping On, Walk with Ease, and a Matter of Balance. Algunas de estas clases pueden ser tomadas virtuales o al aire libre donde la transmisión del COVID-19 es mínimo. Si los individuos
que se han caído en el pasado toman estas clases, la tasa de caerse es 5%, mientras un individuo que no participa en las clases, la tasa sube al 22%. Ejercicio ha enseñado ser algo bueno para la gente mayor de 60 años o más, y esto ayuda a prevenir caídas y crea más fuerza y balance. ¿Cómo se mantiene activo durante la pandemia de COVID-19? Primeramente, tiene que usar una máscara y luego estar vacunado. Participe el distanciamiento recomendado de 3 a 6 pies, que es lo recomendado por el CDC. Necesita pararse y moverse más y participar en esas clases basadas en evidencia para que su fuerza sea aumentada. Aquí hay unas fotos de cuando me vacuné y como pueden ver, no me dolió. Queremos mantenerlos sanos, seguros y activos, bailando y haciendo todas las cosas divertidas que les encantan hacer durante su envejecimiento. Aquí hay unas fotos de nosotros con los supervisores de consejo cuando nos reconocieron. Queremos darles las gracias a todos los que han estado involucrados hoy. Y aquí está el número para el programa de prevención de caídas. Muchas gracias. Hola, yo soy la doctora Carmen Estelar. Soy una médica familiar. Estoy haciendo un año de especialización extra en obstetricia y ginecología. Hoy día voy a estar hablando de cómo mantenernos parados durante la pandemia. Básicamente es una lectura corta en prevención de caídas. Listo, vamos a empezar. El tema del día es cómo mantenernos de pie durante la pandemia. ¿Por qué es importante este tema? Pues miremos a las estadísticas. En el 2018 hubo más de 52.4 millones de personas de 65 años de edad o mayores en los Estados Unidos. La cantidad de personas mayores de 65 años de edad sigue aumentando, como puedes ver en este gráfico. Más que uno en cada 4 personas mayores de edad sufren una caída cada año. Menos de la mitad informan a su médico. El riesgo de sufrir una segunda caída es doble después de la primera. Cada año, 3 millones de personas mayores de edad reciben tratamiento en salas de emergencia por las caídas. Más de 800.000 pacientes son hospitalizados cada año por lesiones sufridas después de una caída. Aproximadamente una en cada 5 caídas resulta en una lesión seria, como fractura de huesos o una lesión cerebral. 300.000 personas de mayor edad son hospitalizadas cada año por fracturas de la cadera. Más del 95% de las fracturas de la cadera resultan de una caída, especialmente caídas de lado, como muestra este gráfico. La tasa de mortalidad en el hospital con una fractura de cadera corre del 1 al 10%. La tasa de mortalidad durante el primer año después de una caída es del 12 al 37%. La mitad de los pacientes pierden la habilidad de vivir independientemente. Pueden resultar en limitaciones de movilidad, depresión y dolor crónico. El costo monetario de las caídas también es muy alto. El costo total en el país en el 2015 fue $50 mil millones. Medicare paga el 78% del costo total, pero este costo no toma en cuenta la discapacidad del paciente, tiempo perdido en el trabajo, reducida calidad de vida, etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una caída? Bueno, la osteoporosis es una grande. Las mujeres sufren el 75% de las fracturas de cadera y las mujeres se caen más frecuentemente que los hombres. La osteoporosis es más común en las mujeres y se define como una enfermedad que debilita los huesos y aumenta la probabilidad que se fracturen. La probabilidad que una mujer sufra una fractura de cadera durante su vida es el 18% y para los hombres es el 6%. Puedes preguntarle a su doctor sobre un examen que se llama el examen DEXA. Es un examen que puede mirar la densidad de los huesos y nos dice la definición si un paciente tiene o no tiene osteoporosis. Es recomendado para todas las mujeres de más de 65 años de edad. La relación entre la densidad de los huesos y el riesgo de sufrir una fractura se ve en el gráfico. Otro factor de riesgo es la artritis. El 50% de la población mayor de 65 años de edad tiene artritis.
El riesgo de sufrir una caída o una lesión por causa de una caída es más alto en personas con artritis comparado a personas sin artritis. Desafortunadamente, los trabajadores de campo padecen de artritis con más frecuencia que la población en general. Otros factores de riesgo son debilidad en las piernas, deficiencia de la vitamina D, problemas con el equilibrio, algunas medicinas, problemas de la visión, dolor en los pies o zapatos inadecuados, obstáculos y objetos peligrosos en la casa. Pero lo bueno es que muchos de estos factores de riesgo se pueden modificar. Aquí vemos un cuestionario que uno puede tomar para ver cuál es su riesgo de sufrir una caída. Si uno llena este formulario y ve que los puntos se suman a más de 4, quiere decir que tiene una probabilidad alta de caerse. Es importante hablar con su doctor sobre su riesgo de sufrir una caída. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, como dije, hable con su médico. Pídele a su médico que revise su lista de medicinas. Hágase un examen de los ojos cada año. También es importante estar revisando el hogar. Casi la mitad de las caídas ocurren en casa. Deberías quitar las cosas con las que te puedes tropezar. Instale barras para sostenerse en los baños. Tenga buena iluminación, especialmente en las escaleras. Coloque pasamanos en todas las escaleras. Use zapatos dentro de la casa. Otra cosa muy importante para nosotros en términos de prevenir caídas es el ejercicio. Desafortunadamente, durante la pandemia, muchos de nosotros no estamos saliendo de la casa con tanta frecuencia como antes. Eso quiere decir que no estamos caminando tanto como antes, no estamos saliendo a pasear con la familia, y eso quiere decir que nuestros músculos se están cansando, no están funcionando muy bien. El ejercicio sabemos que mejora el equilibrio, la fuerza y el control de las extremidades. Esto puede reducir el riesgo de una caída hasta el 12 a 37%. Para ser efectivo, un programa de ejercicio debe enfocarse en mejorar el equilibrio, hacerse progresivamente más difícil y durar más de 50 horas. El Tai Chi es un ejemplo, pero hay muchas cosas que uno puede hacer para el ejercicio. Incluso caminar dentro de la casa, fuera de la casa. Uno puede buscar por internet programas de yoga de silla, por ejemplo. Hay varias cosas que se pueden hacer. Y durante este tiempo de la pandemia, muchos recursos por internet han surgido y son un recurso muy bueno. En resumen, las caídas son muy comunes, los costos a su salud y a su bolsillo son muy altos, las caídas son evitables y es importante hablar con su médico. Las fotos son de mis abuelitos y están aquí porque quiero demostrar que es muy importante para mí y para mi familia prevenir las caídas, porque no queremos que nuestros seres queridos sufren una herida prevenible. Entonces, súper importante para todos estar pendientes, estar arreglando riesgos dentro de la casa y también tratando de reducir nuestros propios factores de riesgo. Entonces, quiero que todos salgan a caminar por lo menos todos los días, y si quieren hacer otro programa de ejercicio para ayudar a fortalecer sus músculos, también te lo recomiendo.